Les llevamos un nuevo video aquí para el canal, amigos. El día de hoy estamos con Zack. Para que todos ustedes que ya lo habían visto en los videos anteriores, les vamos a enseñar la camarita que tuvo, amigos. Ya ustedes ya saben todo el proceso que se llevó con Zack. La han visto desde que tenía que más o menos 32 días de gestación, que nosotros todavía no teníamos una seguridad, pero por los síntomas que mostraba pensábamos que estaba gestante. La verdad fue que aquí está acá están los bebés. Fueron bebés, hicimos una monta doble entre Messi y Hop. Al parecer solo él es de Messi, ya que él es Merle. Ella es hembra. Este niño estamos haciendo un favor de un amigo de cuidárselo. Así que él no es parte de la camada, él es de otra persona. Pero les voy a comentar que él tiene 8 días de nacido. Si se pueden observar, miren el tamaño. La verdad, sí le está costando un poquito crecer, pero tiene muy buena salud, la verdad. Muy buena salud, muy bien. Pero no ha crecido mucho. Por eso ahorita la estamos ayudando, porque le estábamos dando Esbilac. Empezamos con Esbilac de lata. Y ahorita ya le estamos dando Esbilac en polvo. Pero también le estamos ayudando con Zack para que le dé un poco más de nutrientes. Acuérdense que la primer leche que ellos sacan no es leche, es el calostro. Esperemos con el calostro y posteriormente la leche, cuando empiece a salir, pues eso lo nutre un poquito más y empieza a agarrar un poco más de complexión. En este caso, estos niños tienen apenas van a cumplir las 24 horas de vida, amigos. Nacieron a las 3 de la mañana, nos hizo favor el doctor Carlos, que ustedes ya lo he mencionado, como en la operación del Cherry Ace de la gorrita. Él nos hizo favor de venir a hacer la cesárea. La teníamos agendada a esa hora. Bueno, la teníamos agendada como a las 11 de la noche. Se le hizo un poco tarde, ya que viene del Estado de México y le agarró las lluvias. Y llegó como a las 2 y media de la mañana, más o menos 2. Y nacieron como 2 y media, 3 de la mañana. Se los voy a ir enseñando poco a poco, amigos, para que los vayan conociendo. A la camadita le digo, ella es una niña. Es una hembrita, la verdad está muy bonita. Tiene un buen rabo, un rabo bonito. Un color muy padre también, parece que es Black Merle o Blue Merle. Todavía está muy chiquita, así que todavía va a cambiar mucho. Pero las motas, como Zack ya trae gen, de parte ella es hija de Luke, pues ya no va a cambiar más, así se va a quedar. Ella sí ya no cambia más, amigos. A lo mejor se le nota un poco más el tri, que son estas manchitas. O muchos le dicen que es el triple carry, pero es el tri. Así es, amigos. Tiene tri en las patitas, tiene tri aquí en las mejillas, en las cejas, o el antán, que muchos lo conocen como, no sé, lilac antán. Es lo mismo, lilac tri o blue merle tri. Así que ella va a ser una blue merle tri o una black merle tri. Pues está muy bonita. Tienen, les digo, más o menos ya como 18 horas de nacidos. Están respirando bien, están comiendo bien, tienen buena energía. Ahora les voy a enseñar a este otro gordito. Él es machito. Así es, amigos, es otro machito. Él es machito, está muy bonito. Al parecer va a ser un blue tree. Y tiene blanco también. Es la verdad que está muy bonito, a mí me gusta bastante. Al parecer va a tener una muy bonita dona. Ya se le empieza a notar su cuernito, que muchos le dicen. Aquí está la arruguita. Están en la incubadora. Así que, amigos, ¿qué tal es? ¿Cómo los ven? La verdad que a mí me gustó mucho esta camada. Miren el rabo,
Es un rabo muy bonito también. No está encarnado, lo tiene por fuera. Así que va a ser un perro muy, muy bonito, muy padre. Él es otro macho. Ahora les voy a enseñar este otro machito. Este también es un macho. Miren el tamaño de las patas, amigos. La verdad está impresionante el hueso que trae este gordo. Tiene muy buena arruga, también muy buena cabeza. Una cabeza muy expresiva, muy masiva, de colores muy bonitos. Yo también estoy seguro que es un Blue Tree. La verdad está muy padre. Este Hop sacó perritos muy bonitos. Es lo que les comentaba. Él tiene 9 días y él tiene 18 horas de nacidos. Miren el tamaño. ¿A qué se debe esto? Muchas veces a la alimentación de la perra, el estrés que pueda tener la mamá, amigos. O simplemente muchas mamás no mandan las características que queremos. Así como hay sementales, también hay buenas madres para reproducir. Miren el tipo de rabo que tiene. Está muy padre. La verdad, las orejitas están muy bonitas. A mí me gusta mucho este perrito. Miren el tamaño de las patas. Va a ser algo muy, muy padre. La verdad, muy, muy bonito en la raza. Este yo creo que no se queda en casa, pero me encantaría. O también no hemos tomado la decisión. Vamos a esperar a ver cómo se va poniendo. La verdad, está muy bonito el gordo. Pero el cualquiera que se lo vaya a quedar, estoy seguro que va a ser un buen semental y va a dar mucho de qué hablar en sus años venideros, amigos. Él es un macho y les voy a enseñar esta otra hembrita. Esta es una hembra. Si se dan cuenta, todos están del mismo vuelo también. Ella es una hembra muy, muy bonita. También es una Black Tree. No es Merle. También cuenta con un rabito muy bonito. No está nada encarnado. Cuenta con unas patas que aquí se logra ver el hueso que ella está trayendo, amigos. Imagínense el pecho. La verdad está muy expresivo. Tiene una cara muy bonita. Ahorita como están chiquitos, se aplastan todos, pero no. Está muy bien el cráneo, muy bonito. También va a tener muy bonita dona para ser hembra, al parecer. Está bastante bonita. A ver si alcanzan a escuchar cómo respira. Respiran muy bien, no traen nada, no están tapados, no tienen nada. Ahora sí que todo está muy, muy, muy bien. Las patas traseras desde acá se pueden ver. También muy, muy gruesas. La verdad está muy bonita esta hembra. También a mí me gustó mucho. Todos, la verdad, esta camada, todos me han encantado, amigos. Y quería hacer el primer video. Vamos a seguir haciendo videos sobre crianza. Solo que el primer video quería presentárselos más que nada para que ustedes conozcan y vean a la bonita camada que nos regaló Zaxar. La verdad, Zaxar también es una perra muy masiva, de cráneo. Yo siempre les había comentado que para mi gusto tenía el cráneo un poquito más pequeño, pero por lo mismo, porque es una perra que le está pegando más o menos a los 40 kilos y en cuerpo no le pide a algún macho. He visto algunos machos, incluso tiene el cuerpo mucho más grande que un macho, por eso está sacando este tipo de perros que están totalmente masivos, totalmente espectaculares a la vista. A mí me gustó mucho la camada. Tenía mucha fe en Zack Zack. Es hija de Luke, así que es media hermana, no de madre, pero sí media hermana de Nobu. De ahí es donde viene este tipo de huesos. Pues ya ellos ya lo traen desde genética, de varias genéticas que nosotros hemos manejado con ellos. Por eso nos están dando este tipo de cachorros, que desde los 18 horas de nacido, miren, ya pareciera que tuvieran 10 días de nacido. En verdad que están pesando, yo creo, le calculo unos 400 gramos, 300 gramos para 18 días, 18 horas de nacidos. Es algo bastante, bastante bueno, la verdad, amigos. Y lo mejor es que todos están respirando muy bien, tienen mucha vitalidad, están comiendo súper bien. Eso es lo importante, porque no me sirve de nada a mí tener perros muy expresivos y vamos a sufrir de enfermedades. Pero miren, todos están comiendo muy bien. Estoy checando que nadie se esté broncoaspirando, no están sacando leche por las narices, que también vamos a estar hablando de ese tipo de padecimientos en los siguientes videos, amigos. Pero qué tal, qué opinan, amigos. La verdad, muy, muy padre, muy bonitos la camada. A mí la verdad me gustaron, espero que ustedes también, amigos. Así que yo creo que va a ser todo por el video de hoy. Y no ahora sí que sigan viendo los videos, amigos, que próximamente vamos a sacar videos de crianza.
si veo algo raro en ellos, vamos a hacer video y les voy a enseñar cómo tratarlos y un poco de explicación para que todos vayamos aprendiendo juntos. Es como siempre les digo, que yo siempre les voy a dar lo que yo sé, más que nada mis experiencias, para que si alguien les pueda servir, pues adelante las pueden tomar en cuenta y poderlas, cuando tengan camadas o si tienen camadas, poderlas poner si hay una situación que nosotros enseñamos, como en el caso anterior, pues el Cherry Ace. He visto perras de un año todavía con Cherry Ace, pues si pueden y están en las oportunidades, mejor operar desde pequeños para que ellos no sufran, casi no sienten el dolor, aparte que también ahí usan anestesia los doctores, ellos prácticamente no, más que nada es la incomodidad de cuando lo están haciendo el tratamiento, pero es mejor que ellos tengan una mejor calidad de vida, ¿sale, amigos? Y cualquier cosa que yo empiece a ver raro o cuestiones así, vamos a estar haciendo videos. Pues yo creo que sería todo por el video de hoy, amigos. Despídete, Zack. Esta gorrita está bien dormida. Le encanta estar en la cama. La verdad, se está portando muy bien como mamá. La verdad, muchas felicidades, Zack. La bañamos, como yo se los había comentado ayer antes de la cesárea. Como a las 2 de la tarde le dimos un baño, a ver si tengo el video, se los pongo en los clips y espero les haya gustado tanto como a mí, la verdad, esta camada, ¿sale, amigos? Pues me despido y nos estamos viendo en otro video. ¡Hasta luego!